Para. Sí, y te lo digo, como esto... La famoso, realidad ¿no? tiene un sonido propio. Audio de la mañana. En De Acá en Más. Muy bien, vamos a arrancar con Alberto Fernández. Ayer en el acto por la 11 aniversario o undécimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, allí habló acerca de el origen de la inflación. Inflación, compañeros y compañeras, que no tiene ninguna otra explicación más que la especulación de un grupo de pícaros que quieren aprovechar el momento para sacar ganancias en desmedro de los argentinos y de las argentinas. Acá no es un problema de emisión monetaria. La base monetaria crece mucho menos que lo que crece la inflación. La concentración de la producción de los alimentos, la fijación de los precios en pocos operadores. Y para eso hay que ser firmes, compañeros, plantarse frente a los poderosos y decirles que esto así no puede seguir. Bueno, Alberto Fernández metido de lleno en... Por un lado, digamos, él solía decir, retrotrayéndose a lo que él decía y lo que dice el propio Guzmán, que es multicausal. Pero bueno, ahora la culpa es de los empresarios que especulan con los precios de los alimentos solamente. Pero lo otro que él está... En realidad, él está discutiendo acá con la oposición respecto a la emisión monetaria. ¿Por qué? Porque fue récord, en efecto, la cantidad de asistencia que le dio el Banco Central al Tesoro en este mes de octubre. Pero él dice, la base monetaria crece poco. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, de esos pesos que emite el Banco Central, se chupan mucho, se sacan, se aspiran a través de las LELIX, o sea, se colocan en los títulos que agarran los bancos. Entonces está diciendo, no hay que mirar solo la emisión monetaria, hay que ver finalmente cuántos pesos quedan circulando en la economía. Es una discusión entre los economistas del oficialismo y la oposición respecto de si la culpa es del gobierno que emite de más, en realidad es el Banco Central, o el Tesoro que le pide mucha ayuda al Central, o si la culpa o la causa de la inflación está en otro lado, ¿no? Sí, en realidad, siguiendo el razonamiento que ha planteado siempre el ministro Guzmán, en realidad la culpa es de los dos. Claro, está en todo lado. Claro. El déficit fiscal, tenés el problema, tenés todos esos problemas. En un contexto donde la inflación es un problema en el mundo y la inflación volvió a ser un problema en países que no lo ha sido por décadas. O sea, Brasil se quieren... están desesperados porque van a tener una inflación del 10% anual y les parece un montonazo. Después vamos a hacer un repaso con David, pero no es un problema... Hoy solo argentino, aunque evidentemente para nosotros tiene una dimensión, nosotros estamos al 52% anualizado de inflación. Alberto Fernández habló también acerca del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina estaba en default el día que asumimos, porque más allá de que no lo hayan declarado, la verdad es que la Argentina en enero del 2018 ya no podía pagar esa deuda de 100.000 millones de dólares que había tomado con acreedores privados y fue a pedirle al Fondo Monetario Internacional una ayuda que terminó siendo nuestra ruina. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. Bien, ese era Alberto Fernández, único orador ayer de un acto que pretendió también ser una muestra de unidad, porque estaba Axel Kicillof en el escenario, estaba también Sergio Massa, estaba Máximo Kirchner. Cristina Kirchner habitualmente no participa cuando es el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner en ningún acto público. En ese acto también Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se tomó de algo que dijo Horacio Rodríguez Larreta acá para defender la política de los precios cuidados. Escuché, pero al pasar que el jefe de gobierno de la ciudad dijo que algo así como que había que controlar a los monopolios. Este es el programa que está dirigido a esta cuestión. La canasta de 1.432 productos, el 46% está explicado por 18 empresas. La mitad de todos estos productos son 18 empresas, o sea que es un puñado de empresas. Es cierto que hay cuestiones de falta de competencia. Eso daría a entender un cambio de posición con respecto a lo último que había dicho. Bueno, las empresas son, digo, para saber más o menos de qué hablamos, hablamos de Arcor, de Procter & Gamble, de Molinos Río de la Plata, de Quilmes, sí. Coca-Cola, ¿qué más? Más o menos son... Sí, son esas, más o menos. Las que concentran lo que son los productos, sea de alimentos procesados, bebidas y productos de limpieza, ¿no? Sí, que son básicamente los que vienen empujando precios y los donde el gobierno le presta muchísima atención a eso. Mientras tanto, Larreta, justamente las declaraciones
elecciones vamos a recordar lo que decía ayer aquí en De Acá en Más, que es a lo que aludía justamente Kicillof, el hecho de que un dirigente de la oposición, como es Horacio Rodríguez Larreta, también hable de posiciones monopólicas en la industria de la alimentación. Es un problema complejo, no es un problema de una sola solución con una sola causa. Hay un tema de emisión monetaria, lo hay, eso no hay duda. Hay un tema de competencia, también hay monopolios. Entonces tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia. Los monopolios no ayudan, claramente no ayudan a bajar la inflación. Tema de monopolio, hay un tema de justamente de no tener un plan económico. O sea, lo primero que tenés que tener es un plan. Bueno, tenemos que ir sobre los monopolios, dijo Larreta, lo cual le pareció algo bastante disonante lo que le hemos escuchado decir, por ejemplo, a Mauricio Macri, ¿no? Alguna vez sobre estos temas. Larreta ayer no participó en la reunión de los gobernadores que fueron convocados a Casa Rosada para que ellos también instrumenten controles en sus respectivos distritos para velar por el cumplimiento del listado de precios máximos. Sí fue Gerardo Morales, aunque no firmó el acta final, también estaba el gobernador de la provincia de Corrientes, de los radicales. Mientras tanto, Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina, que es a su vez el representante de la COPAL, que es la Confederación de Empresas de Alimentos, salió fuerte en contra del control de precios. Estamos absolutamente en contra del control de precios. Hemos sugerido, no ahora solamente, sino durante mucho tiempo, buscar acuerdos, fundamentalmente para el tema canasta básica. Yo soy dialoguista y entiendo que hay que buscar caminos de solución. Ahora, los caminos de solución no se arreglan a los gritos, sino tratando de convencer. Esta medida es una medida antiempresa. Pero claro. Bueno, en Radio Rivadavia, me parece que era Feynman, ¿no? El pero claro, asintiendo a que esta es una medida antiempresa. También dijo Mario Grimman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, que hay una estigmatización del empresariado. Y de paso, Daniel Funes de Rioja cargó también contra la reciente sanción de la ley de etiquetado. La demonización del alimento no es el camino y además va a significar, va a tener una cantidad de trastornos que ya lo van a ver en la práctica. No se van a poder donar alimentos, no va a poder el Estado comprar esos alimentos procesados, con lo cual no sé. Fideos. Nos va a perjudicar muy fuertemente en el Mercosur. El gobierno tomó una muy buena decisión de llegar a un acuerdo con Brasil. Ahora, cuando usted le mete un etiquetado argentino, en vez de poner un etiquetado Mercosur, como hacen o se busca concertar en las grandes regiones del mundo o en los grandes bloques del mundo, bueno, usted está perjudicando ese comercio intrazona entre Argentina. Daniel, ahí. Bueno, Feynman chocho con los argumentos de Daniel Funes de Rioja. Hay etiquetado en Chile, digo, en Uruguay, en Perú. Brasil viene muy demorado. Quede claro que las empresas argentinas que producen esos alimentos le venden a Chile, a Perú, a Uruguay. Se adaptan en el etiquetado a lo que marca la ley de cada país. Y que tienen bastante tiempo para poner en práctica esto. Sí, es un tema de transparencia, además, y de enfrentar uno de los grandes problemas, el principal problema de salud que hay en la Argentina, según la encuesta del propio Ministerio de Salud, que es el problema de sobrepeso devenido de la mala alimentación. Igual es interesante lo que dice Funes Rioja y probablemente ahí vaya a haber otra puja, si el Estado va a poder seguir comprando o no para los alimentos que reparte a través del Ministerio de Desarrollo Social aquellos productos que se han señalado como alta. Igual es una cuestión del balanceo de la dieta. Vos podés comer algo que sea alto en azúcar, que es un chocolate, pero depende de la cantidad de chocolate que comas. Claro. Y cómo termines balanceando, que no sea solo una dieta basada en altos en componentes que son altos en grasas, en azúcares o en sodio. Bueno, el diputado, si no quiere Patiño, chocotorta, puede no comerla. Gracias. El diputado Patiño, que no quería chocotorta. No quiere chocotorta. Bueno, mientras tanto, Guido Lorenzino, que no es Hernán Lorenzino, sino el famoso me quiero ir del ministro de Economía. Sí, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Dijo el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires que Coto y Walmart están incumpliendo. ¿Los lugares donde vieron incumplimiento son Coto y Walmart? Sí, son en general esas dos cadenas, pero bueno, iremos viendo si lo van normalizando, regularizando en los próximos días. Yo creo que el martes que viene, ya con 10 días del programa del control del precio, vamos a tener más profundidad en la información y creo que va a ser bueno, sobre todo para los que tienen que tomar decisiones y tienen que charlar con los
distintos empresarios ver de qué manera van ajustando el programa, ¿no? Bueno, Walmart ya no se llama Walmart, lo compró Francisco de Narváez, el ex dirigente político, que ahora está totalmente volcado a las empresas. Tiene una empresa, es inversor de Rapsodia, la marca de ropa, sí, que le va muy bien, y ahora volvió al supermercadismo, que era el negocio de origen de su familia. Sí, ¿no? En realidad volvió a la Argentina, al supermercadismo, porque tiene varias empresas en Uruguay, una de esas es Casa Tía, que es el... Que era el que había acá. Claro, que había acá, bueno... El Casa Tía era el de Santa Fe, y ¿se acuerdan? No. Había varios. Había varios. Claro. Después se volvió Casa... Tiendas Israelíes Argentinas era Casa Tía. Casa Tía, la Tiendas Israelíes Argentinas, mirá. Bueno, mientras tanto, Ricardo López Murphy, candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires, en la lista de María Eugenia Vidal, indignado por la inclusión de bebidas alcohólicas en el listado de precios máximos. Es un disparate, ha fracasado a lo largo de 4.040 años. Esa idea de que usted va a poder artificialmente determinar los precios, como el nivel de las mareas, es una cosa que no es entender cómo funciona una sociedad moderna. Y además, piense usted que le han puesto precio máximo al champán. ¿Usted vio algún hogar indigente tomando champán? Bueno, Ricardo López Murphy, Tata es la casa uruguaya, ¿no? No casa. Ah, porque en Uruguay hace mucho ta. Gracias, Majo. Nos corrigió Majo, exactamente. Sí, sí. Bueno, Cristina Kirchner difundió ayer un video donde hay frases sueltas de Néstor Kirchner, una de las cuales es no le compremos a los que aumentan, ¿no? Como diciendo, llamando también en la línea de la Cámpora a boicotear a los productos de aquellas empresas que no acaten el... igual es el 10% de lo que hay en un hipermercado, sí, en una superficie grande, 1.400 productos es el 10%. El problema va a ser garantizar el abastecimiento si te crece mucho la brecha entre los productos cuyo precio está pisado y los que evolucionan libremente. Sí, a veces igual estas discusiones a mí me parece que están buenas para que nosotros como consumidores nos empecemos a educar un poquito más. Sí, digamos, claro. Porque aparte de la inflación también es culpa nuestra en el sentido de que si no es estación para tomate y el tomate te piden cualquier precio, no lo compres. No. Andá a comprar otra cosa. Es época de mandarinas, por ejemplo. Bueno, claro. Qué sé yo. Muy bien, Carla Bisotti. Mientras tanto, la ministra de Salud, hablando acerca de la evolución de los contagios del coronavirus, hay 86 millones de vacunas que ya han llegado, se distribuyeron casi 70 millones. Hay una sobreabundancia, pero está medio frenado el ritmo de vacunación. Bajó muchísimo el ritmo de vacunación. ¿Qué decía sobre esto la ministra de Salud? La cantidad de casos aumenta, pero eso no se traduce con hospitalizaciones y muertes. Así que desde el principio dijimos que el parámetro son las hospitalizaciones y las muertes, que los casos posiblemente aumenten y que a medida que aumentemos las coberturas de vacunación, avancemos con los y las adolescentes, avanzar muy fuerte en esto, va a ser clave para que los casos que hace dos semanas dejaron de bajar, pero en un nivel bajísimo, para que aumenten lo menos posible. Bueno, dijo Bisotti que la prioridad ahora son los adolescentes, digamos, como franja etaria, pero también completar la segunda dosis de los que todavía no la completaron. Recuerden que los mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm van a recibir una tercera dosis. Ya empezó la inscripción para eso también en la provincia de Buenos Aires. No es una dosis de refuerzo, sino que se entiende que el esquema de vacunación de la Sinopharm es de tres vacunas, de tres pasa a ser ahora, y en la dosis de refuerzo es la que va a recibir el personal de salud desde diciembre, mayoritariamente vacunado con la Sputnik, según con que haya completado la segunda dosis, pero eso sí sería la dosis de refuerzo a partir de diciembre. Gracias, María, por tu gentileza. Le mando un beso, Antonio Caló. 7 y 13 de la mañana, 24.9 la temperatura, 34 la máxima para hoy. Estos son los Rolling Stones. Anybody seen my baby? Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful.